materia. Sí, mira, si se lo estudió todo, me dio el tiempo. A ver, cuéntame. Tú sabes que mucha gente se rige en su vida, o no su vida, pero por lo menos los año tras año van rigiéndose por algo, una creencia o lo que sea. Para eso existe la letra del año. ¿Por eso? Sí, a veces sí. ¿A veces sí? A veces sí, a veces viene bien cierto o a veces no va conmigo lo que sucede o lo que dice. Okay, pero tengo un babalao particular, particular. Uno, además de el no que lo oficina. Voy a decir. Bueno, además del que... Ibrahim Barroso de colaifamiami.org. ¿Cuál es el otro? Te lo digo después que vengas a ver la nota. Okay, vamos, la nota. Vamos con el experto, vamos allí. Uy, ¿ya te dijeron la letra del año tuya? Ah, pues mira, la mía ya me la dijeron ya y viene... Bueno, eso te lo digo después. Después, chequeado. ¿Creen en la letra del año? No, no. ¿No cree en la letra del año? No, ¿y usted? No, yo tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué cree, ¿usted cree que eso es...? Eso es bobería, eso no... Eso es por gusto. Aquí hay que vivir el diario. Lo que va a pasar es eso... Que pase. Aquí uno nace para morirse. ¿Te ha funcionado, tío? Sí, todos los años. Sí, sí, funciona, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, yo creo que sí, sí. Yo tengo lo mío también. A mí... Entonces tú sí eres... Sí, 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 sí. Yo soy fiel a la causa, hermano. No, yo no creo en eso, mi hermano. No creo en... Creo en trabajo estable y lo demás es, ya tú sabes, a la suerte. A la suerte. No. ¿No crees en eso? No creo en eso de la letra del año. ¿Tú crees que tú seas capaz? En lo real, en lo que se está viviendo. En lo que se está viviendo. Yo creo en la vida, no creo mucho en esas cosas, creo en la vida y lo que como uno vea la vida también. Pero eso no crees en la letra del año. Sí, creo en la letra del año, pero también es como uno lleve la vida día a día y como uno se levante cada día para enfrentar la vida. Seguro. Adriano, ¿me puede leer la letra mía? Tu letra de sí. Tú vas a tener 5 días en arrebatado. Hoy es historia, mañana es misterio. Entonces vive la vida tú. Dime de nuevo. Esa voz, pero es que no lo dijo bien, es ayer es historia, mañana es misterio, vive el hoy, pero sé feliz. ¿Qué más tú le puedes pedir al babalao Huguito, ¿Qué más tú le puedes pedir? Ya lo descubriste. A ver, vamos a hablar, primeramente, te quedó bueno. La del 10 de octubre, que es la de Cuba, porque en Cuba hay dos, la oficialista, que es la del gobierno, que bueno, es la que les conviene a ellos, y la otra 10 de octubre, que por primera vez se han reunido con Miami. ¿Qué es lo que dice la del 10 de octubre? Bueno, en Cuba, en la letra del 10 de octubre, dirigida por Lázaro Cuesta, plantea, el signo que salió fue Baba Yombe, ratifica lo que salió el año pasado, en el 2014. Yo creo que repetir el mismo consejo es como cuando usted le llama la atención una vez y se la vuelven a llamar otra vez. ¿Cuántas veces te voy a repetir lo mismo? Pero yo creo que se hizo algo alegórico al designio de la letra con respecto a una unidad que nosotros también establecimos aquí en Miami, porque salió la misma letra, Baba Yombe. ¿Cuáles son las divinidades regentes? Baba Yombe es la letra y es la letra. Divinidad. Ese es el signo que salió, que lleva aparejado una serie de conceptos. Ok, ¿y las divinidades? Conceptos. En el caso de aquí en Miami, es Oya, que viene dirigiendo y la acompaña Ogún. Ok. ¿Oya es Santa Teresita de Jesús? Sí, se con... Compara con Santa Teresita de Ogún, es el dios de la guerra, en sentido general. Tiene muchas manifestaciones, es la energía. Ahora, pero... la de 10 de octubre es la que las personas más siguen, porque entonces la oficialista usualmente es diferente, pero por primera vez se reúnen la del 10 de octubre con Miami. ¿Y la de Miami cuál es? La de Miami es Obesá. ¿Pero qué pasa? Aunque sean diferentes, el concepto es el mismo, porque tú la sabes como el hijo y el padre. Es una cadencia, el consejo es el mismo. Ratifica los consejos del año pasado. Realmente fue algo maravilloso. Nosotros aquí predecimos que en el año 2014 iba a haber, después de 54 años o 55 de aislamiento, un encuentro que nadie creyó. Para las personas que dieron criterio, que no creen en letras, ni creen en estas cosas religiosas, pero eso se lo dijo que ahora, se dijo, porque ya había pasado. En el 2014 se predijo, y fui yo personalmente quien lo dije. Ay, yo no lo dije eso. El día 2 de enero. Y nadie creyó.
hasta que no se cumplió a finales de diciembre. Luego, los que no creen, los pronósticos fueron acertados. Fue lo que se cumplió. La reanudación de la reanudación. Y ahora, pues, aparentemente hay ciertas inquietudes con respecto a la letra de aquí, Obesá, y a la letra de allá, Babayobbe. Son contrarias o oponentes. Yo diría más bien complementarias. Porque la oponencia es cuando no hay voluntad de arreglo. Y verdaderamente ambos establecen que la voluntad va a resolver el problema de los pueblos. Pero el 10 de octubre salió Ochun y Obatalán. Sí, esos son los santos. Pero el concepto filosófico de los consejos del signo no es exactamente el santo que dirige. Cuando usted va a ambos conceptos, tanto de la letra del 10 de octubre como lo de aquí, rigen la línea destructiva de la naturaleza. Y aparentemente, un encuentro entre dos consejos diferentes, aparentemente va a traer consecuencias de enfrentamiento. Pero eso depende de la voluntad de los hombres. Ok, yo voy con María del Carmen, pero yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los consejos a los que no les hicimos caso el año pasado, que tenemos que hacerle caso este año? ¿Cuáles son? Bueno, en sentido general, se le hizo caso a los consejos porque lo más magnánimo que fue el acuerdo conjunto bilateral y el entendimiento mutuo. Lo demás es organización, disciplina y acoger a la voluntad. Ok, a ver, María del Carmen. Sí, mira, este año, como dice el Olú, que ellos son los encargados de leer la letra, pero bueno, estamos por acá también. Hay que obedecer mucho los hijos a los padres, porque va a haber mucho enfrentamiento de hijos a padres. Va a haber muchos problemas matrimoniales. Este es el año, siempre yo aconsejo serle fiel a las personas en los matrimonios, pero este año ratifica la letra que va a haber muchos divorcios, va a haber muchas personas que le van a ser infiel, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Más de lo que ya son. Pueden encontrar la muerte ahí. Tienen que tener mucho cuidado porque exactamente... La muerte, crímenes pasionales. Exactamente, más crímenes pasionales. Así que eso nada más que los baños que se le aconseja a la persona, hay una planta que se llama jaboncillo. El jaboncillo, esos son los baños que se da con agua de Florida y te lo puedes dar 5 o 6 días consecutivamente, es para limpiar un poco lo que es el aura de la persona. Este año es completamente espiritual. ¿Y eso es permanente? ¿Hay que hacerlo permanente? Bueno, a cada rato que tú te sientas con una energía fuerte, hacer mudanzas interiores. Enfermedades en vías respiratorias. Enfermedades en vías respiratorias. Tienes que tener mucho cuidado con los aires, abrigarte bien cuando salgas del baño. Tienes que tener, o sea, o apagas el aire si te vas a bañar con agua tibia porque está hablando las vías respiratorias. El área la garganta también. Sincretizado con, sincretizado es Santa Teresa de Jesús. Si las personas pueden ir a rendirle tributo a Ollá, sería magnífico. Ella vive, en la puerta del cementerio, pero vive también en la plaza. Bueno, se le pueden llevar flores a la puerta, pero como hay su inconveniente que la ciudad puede decir algo, se la ponen en la casa, rosas rosadas. Y después, entonces, cuando ya se echen a perder para que recoja las energías, lo botas para la que es la basura. También se puede poner berenjenas. ¿Berenjena? Directamente a Ollá. Cuando se echan a perder, lo pones para la basura también. Eso recoge mucho, lo pones en una mesa. El que no tiene santo, no tiene santo, con nosotros que tenemos santo, lo ponemos directamente a Ollá. Pero las personas que no tienen santo, lo ponen en una mesa y le dice, Ollá, esto es para ti. Eso es rendirle tributo. A ver, creo que tenemos unas placas. Ok, pero antes de las placas, a ver, un consejo para las personas que nos están viendo hoy y creen en la letra del año, que mucha gente ve nuestro programa y nos pide que lo hagamos. Para ellos, ¿qué deben hacer? Lo que se debe hacer, sobre todas las cosas, es ser honesto, ser fiel a los principios, ser consecuente con los pactos, ser inteligente, aplicar la voluntad de resolver todos los problemas y no traicionar a los amigos. Esa es la traición en sentido general, no solamente en las parejas, es traición ante las palabras de los hombres, porque el lenguaje es funesto en ambas letras, en Cuba y aquí. Si estamos hablando de la línea destructiva de la naturaleza, va a haber problemas. ¿Es un año positivo o negativo? Porque yo leí, pero ahora no me la sé exactamente, ahorita vamos a las placas, que en la de Cuba decía hay que darle paso a la sangre joven. Y el año pasado creo que decía algo parecido también. Sí, hay que respetar a los viejos o la antigüedad o al conocimiento o al saber. No solamente a los viejos, es la sabiduría y la sapiencia. Ah, yo pensaba que era más a los jóvenes. Vamos a verlas y después regresamos con Miguel y con Giovanni. Ok, aquí dice, la primera, el pensamiento sabio es la fuerza que mueve la tierra. Segundo, el error mayor es no aprender de los errores cometidos.
Número 3, mientras hay vida, hay esperanzas. La 4, las deudas cuelgan de nuestros cuellos como pesadas piedras. Quinto, divide y vencerás. Ese es el último. Ay, me parece terrible, me parece terrible. Perfecto. A ver, dime, Joan, yo lo que quería decir que mucho más allá de que las personas puedan creer o no puedan creer en la letra del año como predicción, la letra del año viene a convertirse cada enero en un código de ética a seguir, porque seas creyente o no seas creyente, los consejos que dan sirven para enfrentar la vida diaria. Si pero divide y vencerás no es nada positivo. No, pero puede funcionar positivo desde el punto de vista que se utilice, porque si dividimos al malo, entonces vamos a vencer sobre el bien. Entonces yo lo que digo, que para que se tenga una idea de la dimensión que tiene esto, el sincretismo ha logrado de que hoy por hoy, como dice el refrán, el que no tiene de Congo tiene de cabalí. O sea, esto es para personas que no son iniciadas también. Eso mismo te iba a decir, realmente uno no tiene que ser, estar en la religión como para ver que son consejos que te están dando y que la mayoría son para que tu vida por lo menos vaya a funcionar lo mejor. Pero es que se divide posible. Y vencerá lo no, que pero dice es lo que dice yo. Sí, pero lo que dice Joan, esto está en dependencia del objetivo. Si tú quieres vencer, vence solo, pero no tienes que dividir a nadie. Dependencia del objetivo. En Cuba podría funcionar de alguna manera. Empieza a dividir un poco. Porque te matan antes que tratan de dividir. Bueno, pero eso no lo entiendo. Yo voy a decir algo. Las leyes de la naturaleza son las que rigen el universo y rigen los hombres. Okay. Y estos conminan a tomar decisiones inclaudicables e inequívocas. Por lo tanto, aquí estamos viendo a grandes rasgos un enfrentamiento con crisis, y en el caso específico de Cuba y del mundo energética, la crisis del petróleo. Eso es una fuerza destructiva de la naturaleza o positiva. Pero en el campo específico de Cuba, digamos, el azufre empobrece el petróleo. Entramos en una crisis energética mundial, la crisis del petróleo. Estados Unidos salió airoso al problema. Hasta ahora Cuba ha dado soluciones. Va a ser un año de prosperidad. Es un año de prosperidad si la voluntad de los hombres que dirigen tomen las mejores decisiones. De lo contrario, el corrector de nuestras vidas, mire, si no la toma, el corrector de nuestra vida es la ley de la naturaleza. Pero es que depende si es mejor para ellos o para el pueblo. Es para todo el mundo, la sociedad, somos uno todos. Sí, pero cuando un dictador toma decisiones para él, no necesariamente beneficia al pueblo. Claro que no, pero paga el precio de las malas decisiones. Ok, a ver, una obra que hacer, porque la gente ahora lo que está pensando, ¿cómo voy a mejorar mi vida y cómo voy a hacer resoluciones? Ajá. Por ejemplo, a mí me encantaría indicarles que pusieran, como te dije, la berenjena, pero también pueden poner nueve frutas, también puede poner nueve frutas en la mesa. ¿Diferente? Que esas, sí, surtida, eso es muy bueno. Puede poner una vela color naranja, este año es color naranja, y se la puedes invocar también a Ollá. Se la puedes poner también rosada a su vida, que es de Ollá. Pero este año exactamente, ratifico lo que dijo Lolú, no es solamente en pareja. Estamos hablando de los trabajos. Hay que saber trabajar en equipo porque va a haber muchas traiciones. Decía ahí que donde dice, relaciones entre países usted también. Se va a sentar con el enemigo a comer. O sea que va a haber muchos problemas en los trabajos, traiciones, quítate tú para ponerme yo toda esa serie más de cosas. De la que ya... Más de la que hay. Okay. Exacto. Pero aquí no hay ningún problema. Aquí no hay todavía ningún. Las tengo, pero creo que voy a tener que tirarla. Mira, yo voy a decirle a ella que me dé por lo menos algo para yo hacer, y voy a botar las lentejas viejas, que las tengo hace como 3 años, a ver si les puedo. Bótalas ya. Sí, a ver, para Cuba y Venezuela. Después de pausa, venimos con las resoluciones y con Cuba y Venezuela, que dice la letra del año para ellos. Pausa y